Al móvil con nuestra compañera Lucía Rodríguez. Estamos contigo, bella. Muchas gracias, Cuca. Muchas gracias. Qué ganas de ponerme a bailar un ratito con Américo. Como les contaba, hoy más temprano me vine, seguimos en el Parque Rodó, más específicamente en la Casa de Andalucía, y estoy acompañada por Felipe Kluber y Bruno Cetraro, que son los dos remeros uruguayos que han clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Veíamos, no sé si la gente lo vio, pero lo comentábamos hoy, la carrera agónica que vivieron en Brasil, ¿no? Sí, ni que hablar, fue una regata linda para verla de afuera y no de adentro, porque de adentro se sufrió bastante. Pero sí, ni que hablar, el relator brasilero le dio mucho color por el tema de que la regata anterior había competido el brasilero y había ganado de punta a punta, y hasta ese momento la regata siempre vino Brasil adelante dominando. Y después, con la arremetida que hicimos con Felipe, la verdad que sorprendimos, como decían ahí en la transmisión, el elemento sorpresa. Nada, la verdad que súper contentos con todo lo que se hizo. Ellos venían, le voy a contar a la gente, ellos venían terceros atrás de Chile y de Brasil, y en los últimos minutos de la regata metieron esa arremetida y lograron clasificar y ganar. ¿Qué se sintió en ese momento? ¿La emoción de...? ¿Sentías como la posibilidad? Dijiste, ¿es nuestra? Y sí, o sea, un poco de falta de aire, de falta de oxígeno, de dolor, de todo, pero la sensación de saltar y gritar, de tirarse al agua, de hacer de todo, que habíamos clasificado y que habíamos ganado, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, y ahora nos espera los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Cómo se vienen preparando? Bueno, la verdad que estábamos deseando ya volver de Brasil para poder ponernos a entrenar. Y nada, Osvaldo, nuestro entrenador, se comunicó con lo que es la federación y planteó las posibilidades de poder viajar al exterior para preparar mejor lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Y gracias a la federación y sus contactos de la secretaría, el comité y la fundación, lograron conseguir apoyo para poder viajar a... Estamos yendo ahora en mayo, los primeros días, a México a hacer un entrenamiento de altura, un mes aproximadamente. Y ya de mismo de México viajar para España para estar haciendo todo lo que es la pretemporada de los Juegos allá en España. Y ya mismo de España viajar derecho a Tokio unos días antes también para hacer una adaptación a lo que es Tokio, porque hay por el clima ahí estuvimos viendo que había casi 40 grados de temperatura y mucha humedad, entonces es un clima muy pesado que hay que acostumbrarse. También las condiciones climáticas que para el remo hay que también tenerlas un poco en cuenta. Así que nada, la verdad que vamos a hacer una muy buena pretemporada para llegar de la mejor forma a Tokio. Qué lindo. Son los primeros Juegos Olímpicos de ustedes. ¿Cuál es la expectativa? Obviamente que siempre uno quiere traerse una medalla para casa, ¿no? Claramente, la verdad que la expectativa es ir a dar todo. Estamos entrenando para intentar entrar a la final si se puede, y si no, intentar llegar lo más adelante posible. Qué lindo. ¿Cómo surgió esto del remo? Porque por lo general hay deportes como que son más habituales en los chiquilines. ¿Hace un montón que practican este deporte? Bueno, yo hace ya 14 años va a ser este año que hago remo. La verdad que llegué al remo porque mi padre vio justo el deporte del remo en lo que fue los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y le llamó la atención y me quiso llevar a probar. Al principio capaz yo fui un poco medio obligado, porque siempre de niño jugar al fútbol siempre lo que más quería, también no era lo mío, pero uno siempre de niño quiere jugar al fútbol porque ve a Forlán, Luis Suárez y está emocionado que quiere llegar a ser como ellos. Y nada, llegué al remo por mi padre, al principio capaz que yendo más que por complacerlo, pero después se generó un gran grupo, una familia para mí en lo que fue en el club, y eso me atrajo mucho. Además, poder viajar a lo que era el interior del país y conocer lugares que no conocía por mis medios, la verdad que también eso me empezó a llamar la atención. Después agarrarle el gustito a las competencias, competir, que te vaya bien, ver a tus compañeros y amigos que están en la selección y que viajaban por el mundo, la verdad que eso también le empezó a llamar la atención a uno. Y nada, después que se metió en el deporte quiere ir al máximo, ¿no? Y ahora el sueño de cualquier deportista es aspirar a ir a un Juego Olímpico y obviamente ser medallista, pero el sueño de cualquier deportista es llegar a los Juegos Olímpicos y nada, creo que es la gloria, y justo también coincidí en encontrar un compañero que tenía su mismo sueño y estamos luchando los dos por lo mismo. Qué lindo que se cumplan los sueños. Felipe, ¿vos cómo llegaste al remo? Yo, digamos que por casualidad, con un compañero que hacía el deporte y bueno, me invitó a que lo acompañara un día ahí que tenía que ir a entrenar a la escuelita y bueno, desde ese momento que me subí al bote me encantó y acá estamos.
Qué lindo. Y bueno, ¿quién les dice que, así como miran a Luis Suárez o a Forlán, ahora que ustedes van a ir a los Juegos Olímpicos, también sean como la inspiración de muchos niños que pueden encontrar en el remo un deporte distinto, pero que está buenísimo? Ustedes les lleva muchísimo trabajo, a mí me contaban, tienen doble turno de entrenamiento, tienen que tener como un plan de comidas. ¿Es difícil practicar remo acá en Uruguay? ¿Existe el apoyo necesario? O sea, es complejo, una vez que está uno lo hace por amor al deporte, pero cuesta bastante también conseguir apoyo, más que nada por un tema de difusión, porque hay que también que la gente que apoya también tiene que tener su mérito, entonces también eso también depende un poco del tema de difusión. Y nada, también tenemos que agradecer muchísimo a lo que es la federación, porque ella realmente se mueve, consigue sponsor, y también a los sponsors personales que tenemos cada uno de nosotros, que gracias a ellos podemos estar haciendo lo que estamos haciendo hoy. Entonces, es complejo, también es sacrificado, porque el deporte mismo demanda muchas horas, estamos hablando que 6 horas aproximadamente diarias de entrenamiento, a eso hay que sumarle el entrenamiento invisible, lo que es descansar, la alimentación y demás, entonces estás prácticamente 24 horas al día metido en lo que es el deporte, también hay que tener una vida además de esto, porque como quien dice, del deporte no se vive, hay que estudiar, porque una vez que uno termine el deporte, la vida sigue y hay que tener con qué remarla durante toda la vida. Entonces... Y ustedes remar van a saber bien. Si hay algo que pueden hacer ustedes es remarla. Bruno, Felipe, la verdad es que es un orgullo para todos nosotros que ustedes nos vayan a representar. Si pueden, miren ese video. Ya me contaron que es muy emocionante esa final en la que Bruno y Felipe se lograron clasificar para los Juegos Olímpicos. La mejor de la suerte. Y bueno, vamos a estar expectantes de... me dicen que estábamos viendo el videíto. Sí. Vamos a estar expectantes de ver cómo les va. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo a toda la gente que nos apoyó y bueno, vamos arriba. Genial, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y la verdad que nada, muchísimas gracias a todos los que me apoyaron desde un principio y que esto recién empieza. Divino apoyar todos los deportes, no solo capaz que los más conocidos, sino bueno, nada, estos jóvenes deportistas que se esfuerzan y mucho y que trabajan durísimo para ir a dejarnos bien representados esta vez en Tokio. Seguimos con ustedes, compañeros, yo me despido hasta mañana. Gracias, Lu, beso grande. Nos vemos mañana. Chau, chau. Qué lindo esas imágenes, ¿eh? Ay, qué lindo.